Chandler letting get his head up. And then Tonus, eyes in the back of his head. In towards Bayern. Ah, two to the victory. There's Spaniard on target as well. His first A-League goal. And didn't he show some poise when the ball fell at his feet? Calvera, i onda presječena lopta, ide kontra, Raul Baena vuče, onda je tamo hitao, pa Baena ovdje krasno se okrenuo, Španjolac Troisi, ali Carrillo de cabeza, prolongando con Álvaro García, aparece Salvi. La conexión divina de los gaditanos, tiene gasolina en el tanque Salvi Sánchez. Vuelve a conectar. Golpeo largo del meta portugués, cabeceo ahí en el centro del campo, va a recuperar el Granada, aunque ahí soltó el brazo Baena. Luego no se quejó tampoco Michael Santos, eso es cierto. Baena la pisó, el toque. Jugador que es bastante habitual, sobre todo para salir desde el banquillo. Uy, dependiendo de cómo vaya el partido, podría tener su oportunidad. Ojo, Adrián Ramos le pega. Ahí a la media vuelta, disparo con la pierna. Sporting aumenta su presión, pues es normal que él baje a recibir, porque es un jugador que tiene una calidad suficiente como para venir a recibir muy atrás. Y en paredes cortas. El Club Deportivo Tenerife y le han caído hasta 4 partidos. Le pegará Vitor Silva, ¿no? Porque le impidió Raúl Baena. Este es Adrián Ramos. Es esta categoría y si no estás al nivel que exige los 42 partidos, pues cualquier equipo puede meterse en una situación complicada. Y aunque de hecho, igual que el que no fichas bien, si no aciertas en los fichajes de jugadores importantes o en el entrenador a la hora de generar un proyecto que tenga continuidad, pues cualquier equipo está. Muy buena presión hoy el centrocampista del Almería. Bueno, y entra un jugador que, dada la situación del Almería, que le queda media hora, que tiene que aguantar el 1-0, que está luchando. Pedro. Abdullah. Taken out. Jugador de un perfil más de dar, hacer posiciones largas, intentar que no. Que no pueda haber ataques rápidos por parte del Huesca. Fuera de juego ahora de Pedro. Implica un proceso y yo creo que el equipo ahora mismo ya tiene una idea bien clara de lo que quiere hacer. Atención al centro desde la derecha de Baena. Rechaza de cabeza Markel Echeverría y tendremos el primer saque de esquina. 5 sigue el 0-0 en los pajaritos. Pere Milla de espaldas, será del Moral con Ripa. Ripa quería combinar por dentro con Pablo Valcarce. Roba la pelota Raúl Baena y acaba recibiendo la falta. En el centro del campo, Aarón por una banda, Saúl por la otra, David Rocha en la media punta arriba, Toche, Raúl Baena que se mete en el área, qué buena, pasa bola, segundo palo, qué buena era. Marca José Lu. Aunque igual en ataque Johanneson tiene más para arriba. Baena quería buscar a José Lu, corta Carlos Hernández. A Chico Flores, presiona al Oviedo, a punto de robar ahí Toche, la roba Toche, encara Toche, Toche que mete el balón para Linares. Precipitado. Y podía haber incluso disparado él o ir hacia portería, acercarse más. No, exacto, es que lo suyo era acercarse más. Contra el Real Zaragoza, y posteriormente la derrota. El fin de semana pasado en el Heliodoro contra el Tenerife por 2-0. No han sido rivales sencillos tampoco los que han tenido que enfrentarse a Rodri. Nadal. Idiome. Y pierde el balón en el centro del campo. Buena maniobra de Raúl Baena. Tiene a José Luna.